Normalmente prefiero más, porque si no me van a tirar tomates y tal. Lo dejo ahí, doy las gracias, que disfruten la exposición y dar las gracias al Ayuntamiento de Capdepera, que se han preocupado hace ya mucho tiempo, todas las personas que trabajan en el Ayuntamiento, los de Cultura, empezando por el alcalde, los de Cultura, una serie de personas que no conozco, que solo los he conocido últimamente estos días, y que todos se han portado muy bien conmigo y muy atentos, y lo agradezco. Y especialmente a mi esposa y a mi hija, que son los que siempre llevan estas cosas. Yo les digo, no llevo reloj, ni calendario, ni nada, y dicen siempre, somos todos nosotros. O sea, ellos son el reloj, el calendario y todo. Muchas gracias. Y ahora, el final, a este señor que está aquí detrás, que ha hablado antes, cuando tengáis un local en condiciones, haré una exposición. Este local no desmerece nada en absoluto a las exposiciones que hacen por Niza, Cannes, Antibes, Biot, Valory, donde han estado Picasso y Chagall y Matisse y todo, no desmerece, de verdad, porque he andado yo por allí, conozco donde se hacen las exposiciones, y estos 300 metros vale la pena, de que espero yo que en el futuro voy a animar a algunos colegas míos españoles y alemanes para que den una vuelta por aquí y hagan alguna que otra exposición en el futuro. Muchas gracias. Exposición tan ansiada que estamos esperando. Y lo hago en nombre de la Federación Hotelera de Mallorca, que está presente, el presidente de la Asociación de Hoteleros, y tengo también el honor de hacerlo en nombre de todos los partidos políticos, porque están presentes hoy aquí, que han venido a apoyarte. Por tanto, en nombre del consistorio, gracias por esta aportación cultural única, internacional, al pueblo de Capdepera, y que este proyecto no sea el único. Yo sé que tienes un proyecto en marcha que no has mencionado aquí. Él ya no está pensando en este proyecto, sino que ya tiene otro que lo está casi finiquitando, y creo que es importante que hoy se mencione aquí. Pero bueno, en nombre de todos los partidos políticos y del alcalde, pues gracias, y que estamos entendiendo la vida. Estoy ocupado con eso, 1700 baldosas, pero bueno, lo inaugurará el si supongo, el año que viene, con la presencia del alcalde y el señor Bauzá, que ya me prometió que en Berlín que le interesa ese proyecto, que es muy